Bueno, iniciamos ahora el capítulo de Slap. Antes que nada voy a decir por qué cambié de bajo. Este bajo es un Music Man que tiene un encordado 0.40, más finito que el anterior en el Jazz Bass, que tiene 0.45. El encordado 0.40 ofrece menos tensión, entonces las cuerdas están más pegadas al diapasón. Son también más finitas, entonces se puede tocar mucho más cómodo, por ejemplo, este tipo de cosas. Cosas de vibrato, donde hay que estirar. Hay que estirar y bueno, es mucho más dúctil que el otro. El bajo Fender tiene las cuerdas más altas para cuando toco con púa. Entonces con la púa uno ejerce más presión, vibratea más. Y bueno, y es lindo tener más sustain con la púa. Entonces por eso de ahí el hecho de tener las cuerdas más altas. Este bajo está más preparado, digámosle, de carrera como para tocar slap. Entonces, como dije antes, pasamos al capítulo de slap. Vamos a ver algunas técnicas posibles para usar y para aprender este tipo de sonido. Principalmente es la del dedo pulgar. El dedo pulgar, generalmente vamos a ver muchos bajistas que tocan con el pulgar apuntando al cielo. Se crea más peligro de tocar dos cuerdas a la vez. Por ejemplo, ¿por qué es esto? Porque con el ancho del dedo yo cubro más de una cuerda. Algunos bajistas recomiendan tocar con el pulgar más horizontal. Y un trabajo muy importante hace la mano izquierda, porque tiene que hacer todo el muting, lo que se llama sostener o apagar cuerdas que no deben sonar. Por ejemplo, yo quiero que suene el do de la tercer cuerda. Por más que toque las otras cuerdas, tengo que hacer un trabajo de frenado acá para que las otras cuerdas no me suenen. Esto es parte de lo que hace la mano izquierda. Por otro lado tenemos el efecto de percusión, que lo vamos a ver más adelante, donde trabaja haciendo un golpe realmente sin pisar en definitiva la cuerda. Volvemos al pulgar. En el pulgar hay varias técnicas para tocar. Vamos a practicar un ejercicio que es simple, donde combinamos pulgar y pull, lo que se llama el golpe de yema de la cuerda contra los trastes, el cual se puede hacer con dedo 1 o 2. Vamos a practicar un ejercicio que empieza en do, tocando con pulgar y pull, con el golpe de yema. Lo hacemos despacio. Lo tenemos que ejercitar un poco más rápido. Aumentamos la velocidad. Lo vamos incrementando como para practicar que eso nos suene bien suelto. Vamos a ver otras cosas ahora. Aparte del pulgar, como he dicho, tenemos el hammer-on, que es pulsar una sola nota y el resto del sonido lo creo con la mano izquierda, nada más. Ataco una vez sola la nota. El pull-off, que es lo inverso. Y después vamos a ver algunos trucos, como por ejemplo, hacer pull y pulgar.
vamos a ver ahora con Alejandro una base que es bastante complicada, pero la vamos a pasar un poco al tempo que es y después la vamos a tocar bien lenta para ver cómo trabajan el mecanismo de apagado, de pulgar y de pull. En este ejercicio combinamos muchas técnicas, por ejemplo el pulgar, una nueva doble pulgar, que consiste en pegarle a la cuerda como si fuera una púa. Haciendo muting en esta mano. Y haciendo pull y pull off. Estas cuatro técnicas hay que practicarlas separadamente. Para el pull, podemos practicar con dedo 1 o 2. Hay algunos bajistas que usan 3 dedos. Lo del doble pulgar va a ser bastante lento, porque hay que aprender primero a tener puntería, digámosle. Vamos a ver ahora un ejercicio en el cual combinamos pull y slap. Vamos a practicarlo lento. Presten atención a la mano izquierda cómo trabaja haciendo muting. Vamos a desarrollarlo bien despacito. Fíjense cómo trabajan ambas manos. Hago pulgar, mano izquierda haciendo muting, y el pulgar tocando lo que se llama nota muerta, que es cuando pegamos a una nota y no suena. La nota no suena para nada, suena el efecto de percusión. Y después un pull en re, en primer cuerda. Vamos a tocarlo un poquito más rápido. Este efecto también sirve para algunos efectos percusivos. ¿Dónde hacemos? Siempre el mismo efecto, pulgar. Acá combino, aparte del pull, un pulgar en primer cuerda.
Bueno, vamos a repetir ahora una de las bases que tocamos anteriormente con Alejandro Barrera en batería, tratando de que presten atención bien a los sonidos de las diversas técnicas que hay entre muting, pull y slap. Lo vamos a tocar bien lento y presten atención a todas las conexiones entre batería y bajo. Bueno, y para concluir con el capítulo de slap, vamos a tocar una base que combina doble pulgar y tempos un poquito irregulares en algunas partes, nuevamente con Alejandro, donde se puede ver cómo se puede armar un lindo groove con doble pulgar y cosas con pull. Vamos a tocarlo. Vamos. Un, dos, tres.